Hola, muy buenas a todos. Aquí subimos nuevo contenido en el canal y bueno, como os prometí, es un contenido bastante curioso y divertido. De hecho, es un juego que hace tiempo que salió para la PSP, pero esta es la versión de PlayStation 4 remasterizada, digamos. Y bueno, es un juego que se puede adquirir en la tienda de PlayStation y bueno, se descarga digitalmente y lo puedes jugar. Y es un juegazo, básicamente es un juego muy divertido y bueno, básicamente es un juego que controlas diferentes tipos de tropa, arqueros, guerreros, caballeros, bueno, todo tipo de tropa. Los puedes ir mejorando tanto la tropa como la cantidad. Les puedes poner armaduras, puedes cambiar las armas y todo lo demás. Y todo se hace a base de un ritmo. O sea, tú vas, como el tipo Simon dice, que son ritmos y tonos, pues básicamente tú haces lo mismo. O sea, el ritmo te va marcando la partida. Puedes atacar, puedes defender, puedes cambiar el escenario para que, bueno, influya positivamente en tus guerreros. Es una verdadera pasada de juego. Es mega divertido y de hecho, bueno, es una casa que se llama Pyramid, que ya ha sacado algún tipo de juego de este estilo. Bueno, un poquito diferente, pero por ejemplo tenemos el juego Locoroco, que Locoroco era un juego que también para PSP, que bueno, controlabas una bolita, la controlabas con la consola, ¿vale? Moviendo la consola y con los L's y R's, los botones de arriba, y bueno, ibas saltando con la bolita, ibas reuniendo bolas cada vez más grande y al final tenías que acabar la partida con todas las bolas posibles. Es un juego también muy divertido. Pero hoy nos vamos a basar en el Patapón, que ya os digo yo que es muy divertido. Cuenta la historia de una tribu que, bueno, tiene que defender el poblado más o menos contra seres maléficos y tal. De hecho, la historia es brutal, la podéis encontrar por internet un poco, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta que soy el ser supremo, vamos a ver cómo controlamos las tropas. Vemos un poquito el juego y así le echáis un ojo y yo creo que os lo pasaréis bien. Es un juego muy bueno. Vamos a ello. A quienes buscan el confín de la tierra, si has hallado un sagrado tambor, de los patapons eres progenitor. Tengas ritmo o seas una barrera, menea las caderas y aprende la manera. Tus esfuerzos darán fruto algún día, y los patapons dirán con alegría: ser supremo, las gracias te damos, por la ayuda que nos has prestado. Nuestra gloria vuelve a lo alto, gracias por firmar el pacto. Vamos a firmar el pacto y vamos a ver qué pasa. Va con tambores, representa que eres un ser supremo y te dan tambores mágicos y así controlas las acciones de, bueno, de los patapón, digamos. Una pasada. Es muy divertido, en serio. Venga. Une rol, une experiencia, une un poco de habilidad, ¿vale? Todas estas cosas que hacen que el juego sea divertido. Bueno, vamos a ver la historieta. Al borde del agotamiento. Básicamente me están buscando, ¿eh?, para que controle los tambores. Es muy divertido, en serio. Estas cosas, estos juegos que juegan un poquito con que te metas más en la historia, la verdad es que es muy interesante. Vamos allá. Pon, 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 pon. Toca el tambor al ritmo. Pulsa el botón. Circulito para hacer pon. Tengo que seguir el ritmo, en teoría. I'm ready.
¿Eso es un tambor? Creo que me siento revitalizado. Un momento, podría ser el ser supremo, tío. Sí, tío. ¿Qué es esto, tío? Esto me suena a otro. A política, tío. Bueno, sabía que vendría ser supremo. Toma este tambor, por favor. Vamos allá. ¡Toma! El cuadrado, tío. El tambor del cuadrado me han dado, Dios. ¡Pata, pata, pata! Es mega divertido este juego, en serio. Os lo recomiendo mucho, ¿eh? Si podéis jugar en la PSP, que es un juego más antiguo, podéis descargaroslo en la PlayStation 4, os lo pasaréis bien. Ayúdanos, por favor, Ser Supremo. Guía a los patapons con el tambor. Toma turnos con los tambores. Ser Supremo Tambores, Jatapón canta. Pata, 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 pon. Pata, 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 pon. No te puedes despistar, ¿eh? Que si te despistas, fallas. Has encontrado al ser supremo. ¡Oh! Venga, vamos a ponernos. Los malvados son cuadrados, tío. ¡Ay, que me pilla! Es muy divertido el juego, muy divertido. No puedo hablar porque tengo que seguir el ritmo. Si no sigues el ritmo, lógicamente te van matando. Y bueno, no puedes terminar la partida de ninguna manera. Entonces, bueno, durante la partida haremos otra partida para que veáis un poquito el rollo, ¿vale? Atacando y tal. Pero no podré hablar, por desgracia, como estáis acostumbrados. O sea, porque estás ahí. Es normal, es normal. Es un juego que tienes que concentrarte, concentración máxima. Venga. Jatapón y Yaripón, guiados por el Ser Supremo, encuentran el camino de vuelta. Ay, Dios mío, tío, qué historietas, ¿eh? Pronto se hace de noche y empieza una fiesta en honor al gran ser supremo. ¡A mí! Gracias por la fiesta. Venga. Claro que sí. Bueno, vamos a ello. Es un honor. Soy Meden, estoy a tu servicio. Por favor, adorado señor, dinos cómo te llamas. Cami. Bueno, a ver, yo qué sé, da igual. Bueno, venga, va. Vamos. Me saldrá. Mira, ya me sale Ursus, si es que. ¡Ah! Black con C. ¿Qué es esto, tío? Vamos. Un poquito de espacio aquí. ¡Ah! No, no me dejan. No me dejan. Pues nada. Pues Ursus. Ursus. Ursu. Ya está bien. Ursu. ¡Hala! ¡Ursu! Sí. ¡Oh, señor, señor de todo, ser supremo, Ursu! Nos alegra que hayas vuelto. Nos morimos de hambre, danos de comer. Qué triste, tío. Yo pensaba que me darían de comer a mí. Les tengo que dar de comer a ellos, a las tierras de caza con este obelisco. Vale. Pues venga. Vale, Patapon Wall.
Caza llanura patata. Los patapos necesitan alimentarse. Caza una presa para proporcionarles carne. Con el estómago vacío no hay victoria. Equipación completa. Aquí es donde podéis modificar las tropas y tal. Bueno, podéis elegir diferentes tropas y todo esto. De momento tengo a los lanceros, pero luego tenéis más tropas. Tenéis arqueros, tenéis caballeros, tenéis, bueno, de todo, equipo. O sea, os lo vais a pasar en grande con este juego. Como lo juguéis, os vais a viciar, cosa mala. Y tenéis que estar atentos, tenéis que estar ahí, tío, para no equivocaros. Venga. Ahora me darán una nueva canción, la canción de ataque. Pum, pum, pata, pum. Bueno, soy un poquito malito, ¿eh? No estoy concentrado, tengo que ponerme esto más fuerte. Ahora. Y os tenéis que acordar de los cantos. Si no os acordáis... Otra canción. Hay que acercarse más, macho. Fallo. Pobrecillos, A ver si consigo algún trozo de carne, macho, porque... Siempre fallo. No lo oigo bien, ¡Hombre! Pierdo el ritmo. Bueno, los he destruido a todos al final. Bueno, ya ni avanzo. Bueno, es un juegazo. ¿En serio? O sea, ahora me veis un poquito así callado y concentrado y tal, porque hace falta. Es que si no, ya os digo yo que no lo sacáis, ¿eh? El juego. A ver, es muy divertido. Hay mucho tipo de canciones. Hay canciones de defensa, hay canciones de ataque, hay canciones de conjuros, hay canciones para modificar el tiempo. Por ejemplo, en los desiertos te quemas. Haces que llueva
y ya las criaturas no pillan cacho, ¿vale? Está muy bien. O sea, luego con estas, ¿cómo se llama? Con esta carne y tal, pues haces que las criaturas no solo mejoren, sino que tengas más. A ver, todo el mundo haga ofrendas al señor. Al señor, pues a él le debemos esta recompensa. Pues menos mal, porque macho. Permíteme que te muestre el almacén del tesoro. Vamos allá. Así os lo enseño un poquito. Y ya está. Continúa ofrendas. Consulta el altar para ver el inventario. Oh. Y aquí, a ver. Por aquí se creaban tropas. Vale, todavía no lo he desbloqueado. Es esto de aquí, es el árbol del medio. Y también hay otro tipo de recompensas y, que es un árbol que te da recompensas dependiendo de las canciones. O sea, tienes que seguir el ritmo del árbol y te va soltando recompensas y tal. Es un juegazo, Es un juego muy guapo. De hecho, el mapa es larguísimo. O sea, si lo queréis jugar y tal, el mapa es todo esto. Y ya os digo yo que es enorme, o sea, no se acaba nunca. Aquí no puedo tirar para el lado. No me dejan tirar para el lado, pero hay muchísimas misiones. Bueno, es un juego que os quería enseñar hace tiempo. Es un juego que no es lo mismo que otros juegos, por ejemplo, de aventuras que he jugado por aquí y que os he enseñado, que estaba explicando la jugada y tal todo el rato, porque aquí no se puede. Pero ya os digo yo que os lo vais a pasar muy bien. Es un juego muy chulo. Y nada, macho, espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí. Más vídeos vendrán y más tipos de juegos vendrán por aquí. Este juego no lo voy a seguir subiendo porque os lo quería enseñar, pero no vamos a pasárnoslo por aquí. Yo creo que es un juego para que lo juguéis vosotros. Pero sí que estamos preparando algunos juegos con historias largas, que algunos están por salir, otros ya han salido, ya veremos qué hacemos, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, un pequeño like, suscribiros al canal y nos vemos, por supuestísimo, en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. ¡Hasta luego!